Crearé objetos falsos y los subiré a grupos de cosas perdidas en Facebook. Si no me lo das, te voy a escribir en mi Death Note. Hace unos días descubrí que hay muchísimos grupos de Facebook para encontrar cosas perdidas. Ya sea en centros comerciales, universidades o simplemente cosas perdidas. Y encontré cosas bastante divertidas. Así que aprovechando que soy un profesional de Photoshop, bueno, no soy tan profesional, se me ocurrió una idea. Voy a crear 3 objetos falsos y los publicaré en diferentes grupos de objetos perdidos. Y esperaré pacientemente a que algún estafador me envíe mensaje tratando de convencerme de que es suyo. Para reírnos un poco y al final decirle que el objeto es falso. El primer producto que vamos a transformar va a ser esta bolsa Balenciaga que me encontré por internet. El problema es que la foto se ve que es como un poco de aparador, se ve que tiene aquí como la plataformita esta, o sea, como que alguien la vende. Pero no pasa nada, igual no creo que alguien que me quiera estafar se dé cuenta, entonces pues vamos a dejarlo ahí. Lo que se me ocurrió con esta bolsa es que, bueno, es rosa y dice Balenciaga, no sé cuánto cueste, la verdad, no tengo ni idea. Pero lo que voy a hacer es cambiar estas letras que dicen Balenciaga. Sí, bueno, Valenci, un palito. Y le voy a poner Barbie. Y va a ser una colaboración de Barbie con Balenciaga que, pues, nos acabamos de inventar. Vamos a ver quién cae y vamos a ver cómo nos va quedando. Lo primero que voy a hacer va a ser, creo que voy a dejar va, porque me sirve para escribir Barbie. Y voy a seleccionar todo esto. Creo que ese palito, como se atreviste con las costuras, lo voy a dejar. No creo que alguien se dé cuenta, la verdad. O sea, no creo que se vea mal. Entonces vamos a quitar esto. ¡No! Ok, eso no está funcionando. Ok, ya sé qué voy a hacer. Ok, lo que voy a hacer va a ser seleccionar aquí, empezar a borrar con la misma bolsa. Ay. Ok, eso sí está funcionando. A ver, se ve un poco raro, pero siento que al momento de poner las letras encima, ya no se va a notar tanto. Espero. Ok, unos últimos detalles. Creo que esa línea sí la voy a dejar. Y ahí está, creo que más o menos. Forma, le vamos puliendo para que se vaya viendo bien. Y ok, algo así quedaría. Ya nada más queda va. Y ahora sería encontrar una letra más o menos parecida y rellenar lo que falta. Así que vamos a poner RBI con mayúsculas. Pi. Y creo que esta letra puede quedar, ¿eh? Creo que esta me gusta. Vamos a ver, la voy a corregir por aquí. Vamos a ponerle la B encima de esta B para ver el tamaño. Más o menos ahí, que la va a hacer un poquito más larga. Y creo que ahí está, ok, a ver, ahí dice Barbie. Obviamente falta acomodarlo bien. Y ya nada más sería darle el color de la bolsa de acá. Ahí está, ok, perfecto. Y a ver, aquí se ve un poco falso todavía. Bueno, no se ve, si no te fijas no se ve tan falso. Pero igual, a ver, le voy a bajar un poco la opacidad para que se vaya pegando. Pero voy a hacer las letras un poco más blancas para que no sean tan transparentes. Ok, voy a ir bajando la opacidad para ver cómo se van viendo. Ok, más o menos ahí. Uy, ¿qué le podrá faltar? ¿Qué le podrá faltar? Bueno, creo que lo voy a dejar así. Creo que lo voy a dejar así. No se ve tan mal. No se ve tan falso. Le intenté medio acomodar, pero pues no pude. Así que lo voy a dejar así. Voy a ver si encuentro un logo de Barbie para ponerlo aquí encimita y que se vea un poco más realista, pero un logo que se vea pues como de tela o de algo que pueda quedar bien. Y a ver cómo queda al final. Ok, encontré este logo de aquí, que creo que queda bastante, bastante bien. Simplemente voy a darle la forma para poder, pues, dejarlo sin fondo. Y a ver cómo se ve en la bolsa. Y listo, ya tenemos la etiqueta. Vamos a acomodarla. Yo creo que un poco más pequeña para que sea más realista. Aquí. Ok, se ve bien, pero sí se ve muy agregada, ¿no creen? Uy, no sé qué pensar. Igual le bajé un poco la opacidad para que se viera más dentro. Y creo que ya, la voy a dejar así. Creo que tienes que ser muy tonto para pensar que esta bolsa es verdad. O debes estar buscando desesperadamente una bolsa para tu novia, tu pareja o lo que sea. O para tu mamá también puede ser. Pero bueno, vamos a publicarla y vamos a ver si alguien nos habla. Ok, ya hice la publicación y puse: buenas tardes, ayer por la tarde encontré esta bolsa de Barbie X Balenciaga. Lo voy a dejar claro para que la gente lo vaya viendo y vaya diciendo: oh, me la puedo robar. Encima de una banca en el centro comercial. Si la reconoces, envíame mensaje privado. Así que ahí la dejo. A ver si alguien me manda mensaje o no. A lo mejor todos piensan que es fea y pues no pasa nada. O a lo mejor piensan que es falsa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo voy a dejar un tiempo y a ver qué va sucediendo. Pero mientras, vamos a pasar al siguiente objeto. Ok, el siguiente objeto que vamos a hacer falso va a ser esta. Ay, se ve muy grande. Va a ser esta cartera Gucci que me encontré. El problema con esta cartera es que la foto de la persona que sale tomándola, bueno, es de mujer o parece que es de mujer. Entonces en esta foto voy a decir que mi novia se encontró la cartera y a ver quién me manda mensaje. Para esta cartera quería hacer algo relacionado a Skibidi Toilet. Quería ponerle un Skibidi Toilet, pero es que siento que se va a ver
muy falso. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue poner aquí en el centro, de esta parte que es como el logo central, por así decirlo, ponerle algo relacionado con Skibidi Toilet. Ya sea poner a lo mejor ST, que es Skibidi Toilet, o no sé, algo así. Pero quiero algo que se hace demasiado random. O sea, que no se entienda. O sea, que cualquier persona que entienda que es un Skibidi Toilet, pues no va a caer tan fácil. Pero si eres una persona que pues no conoce Skibidi Toilet y quiere estafarme, porque eso es de malas personas y de personas tontas, pues bueno, a ver si se la termina creyendo. Ok, creo que ya tengo lo que voy a hacer para que se vea medianamente creíble. Y va a ser agregarle este llavero de Skibidi Toilet a la cartera, ¿ok? A ver si se ve medianamente creíble, pero pues que esté relacionado a Skibidi Toilet, pues para que esté un poco más divertido, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle todo el fondo al Skibidi Toilet y pues ir viendo más o menos a dónde podemos acomodarlo. La verdad es que al principio no sabía que iba a encontrar llaveros de Skibidi Toilet. No me lo esperaba, la verdad, pero bueno, los terminamos encontrando. De hecho, últimamente me han salido bastantes videos de niños que se disfrazaron de algo relacionado con Skibidi Toilet para Halloween. Y la verdad es que está bastante, bastante tierno, diría yo. Vamos por la cabeza, vamos recordando todo esto. Y yo creo que le voy a quitar este arito de atrás para que se vea un poco más realista. Ok, eso está siendo mucho más tedioso de lo que pensé que iba a ser, porque pues tiene como muchas, muchas formas el llavero, pero bueno, ya vamos por el otro lado del Skibidi Toilet. ¡Ah, no! ¡Me fui por aquí! ¡Qué tonto! No me tenía que ir por aquí. Todo esto. Ok, y ya llegamos una vez más a la cabeza del Skibidi Toilet. Ok, tenemos la forma inicial. Únicamente falta quitarle los... ¡Ay! ¡Qué miedo, ¿no? Únicamente falta quitarle los agujeritos de por aquí para que se vea un poco más realista. Bueno, más bien, para que se vea real directamente, no un poco más realista. Ok, ahí va uno, ahí va otro. Ok, vamos a ver cómo queda. Esperemos que quede medianamente realista. Y a ver. Ok, ya quedó. Ahí quedó más o menos la forma. Y vamos a ir viendo qué tal va quedando. Lo que me acabo de dar cuenta es que tiene aquí una... Bueno, el cierre de la cartera. Entonces yo creo que lo podemos poner ahí. A lo mejor más chiquito para que no se note tanto. A lo mejor algo así. Híjole, es que sí se ve muy falso, ¿eh? Lo voy a hacer un poquito así, es como hacia el ladito para que se vea más realista. Vamos a borrarle esto de aquí para que se vea que está ahí enganchado. Ok, no se ve tan mal. Si ves la foto completa, se ve medianamente realista. Bueno, no tanto. Lo que voy a hacer va a ser bajarle un poquito el brillo para ver si queda un poco mejor. Un poco. Y algo así creo que no queda tan mal. Y lo que podemos hacer es agregarle sombra. A ver, la sombra está como hacia el otro lado. Yo diría que algo así más bien. Ok. Se ve un poco mejor, creo. Ok, ahí... A ver, la gran ventaja es que cuando tú ves el post, o sea, cuando pones el post de Facebook, a lo mejor no se va a ver. Entonces, eso nos puede ayudar un poco. Mira, vamos a ponerla. Vamos a ver si alguien se la cree. Y si no se la cree, pues ni modo. Ya, para algo tenemos dos objetos más. Así que bueno, así quedaría la segunda imagen. Es una cartera Gucci con un llaverito de Skibidi Toilet. ¡Qué gran combinación! Y bueno, pues vamos a ver cómo queda la publicación final y a ver si alguien se lo termina creyendo. Ok, ya hice la segunda publicación del día en otro grupo completamente distinto, en donde puse: buenos días, solamente para notificar a la gente honesta. Aquí ya me pasé un poco más. Que mi novia encontró esta cartera Gucci con un llaverito muy simpático. Ok, siento que si eres alguien medianamente joven y lees esto y ves la imagen del Skibidi Toilet, definitivamente no te la crees. Siento que en esta va a caer un señor o una señora. Entonces pues vamos a ver quién termina cayendo. Pero bueno, puse llaverito muy simpático tirado en el estacionamiento de la Plaza Sendero, que se supone que es en una plaza de la ciudad en donde es el grupo este. La cartera no viene con ninguna identificación. Hay que dejarlo bien claro porque cuando se publican carteras, normalmente la gente pregunta por la identificación oficial, en donde viene el nombre y todo eso. Entonces pues sí tengo que dejar claro que no tiene ninguna. Y además puse: pero sí con tarjetas de crédito y unos cuantos billetes. Para que la gente que quiera la cartera Gucci y unos cuantos billetes, pues ahí le llame más la atención, ¿no? Y ya al final nada más puse: si es tuya, envíame mensaje privado. Así que igual vamos a dejarla ahí unas horas, unos días, a ver si alguien o algunas personas me responden. Honestamente creo que este producto va a ser el que menos mensajes va a recibir. Déjame en los comentarios tú cuál crees que va a ser el producto que más estafadores van a querer y cuál crees que va a ser el que menos estafadores van a querer. Y pues nada, vamos al siguiente producto. Ok, y para el último producto, la verdad es que busqué algo mucho más sencillo. Este no vamos a tener que editarlo para nada. El problema es que ya he visto varios videos del estilo en donde publican esta foto. Así que lo que hice fue... Bueno, esta es la foto, ¿ok?
La original, el celular es un poco más rojo, nada más que por alguna razón mi Photoshop lo cambió de color. Me imagino que tiene alguna configuración y rara. Pero bueno, lo bueno es que nos ayuda un poco para que se vea un poquito distinto a las otras publicaciones que he visto, porque esta es una imagen al parecer muy popular. Estuve buscando iPhone, literal busqué iPhone y salía iPhone, un iPhone rojo. Vamos a ver si alguien termina cayendo en este iPhone que, pues la verdad es que ya no se ve rojo, se ve un poco café. Literal, ya no le voy a agregar nada. Estaba pensando cambiar el fondo, pero creo que es innecesario. La verdad es que creo que así puede estar bien. Y pues a ver qué pasa. Ok, ya tenemos la última publicación de el último objeto. Para este fui un poco distinto en lo que puse. Lo puse en un grupo de una universidad en donde tienen objetos perdidos. No sé por qué el grupo está abierto. La verdad es un poco mal que el grupo sea público, pero bueno, es público. Así que puse: hola, buenas tardes. Sé que es un riesgo publicar estas cosas aquí porque puede terminar en malas manos. O sea, dejé claro que sé que es un riesgo que haya estafadorcillos por aquí. Pero me encontré este iPhone nuevecito en una de las bancas de la universidad. Es color marrón rojizo, por lo que intuyo es el iPhone 15. Ok, voy a dejar bien claro que es el nuevo iPhone. Como lo puse en el grupo de universidad, me imagino que los jóvenes saben que el iPhone 15 es el último. Lo que sí es que temo que sepan que no hay un color como cafecillo. Entonces, pues eso puede salir un poco mal. A lo mejor no habrá ninguno se lo cree. O a lo mejor sí, habrá que ver. Pero bueno, lo dejé ahí claro y a ver qué pasa. Luego además puse: está bloqueado, por lo que no está recibiendo llamadas. Lo que pensé que me podría poner algún comentario es: ah, pues que le marquen el número y así ya sabes de quién es. Entonces agregué esta parte de que estaba bloqueado. La verdad es que creo que cuando un teléfono está bloqueado, o sea, bloqueado de como perdido, creo que sí sigue recibiendo llamadas o deja como un mensaje en donde, hey, llama a este número. Pero bueno, no mucha gente sabe eso, entonces piola. Y puse: bueno, no está recibiendo llamadas, pero si es tuyo, envíame un mensaje privado. A ver qué termina pasando. La verdad es que ya lo pensé bien y probablemente esta sea la publicación que menos comentarios reciba o que menos estafadores reciba. Te recuerdo que dejes tu me gusta y te suscribas si es que quieres que haga una segunda parte, ya sea con objetos nuevos o con los mismos objetos, nada más que con diferentes estafadores. Y pues nada, voy a esperarme literal unos días, unas horas, a ver cómo van saliendo las cosas. Entonces, pues nada, vamos a ver. Ya pasaron 2 días exactamente desde que grabé la primera parte de este video. La verdad es que recibí bastantes mensajes, no tantos, pensé que iba a recibir bastantes más, pero lo suficientes como para hacer un buen video. Así que vamos a hacerlo por orden. Realmente hubo muy pocas conversaciones que creo que vale la pena mostrar, así que en este video les voy a mostrar un estafador por cada producto que publiqué. El primero es por la bolsa que era Balenciaga con Barbie. Obviamente no voy a mostrar el nombre ni la fotografía de la persona porque creo que sería bastante, bastante malo de mi parte, pero me pone: hola camarada, vi tu publicación de la bolsa de Barbie y fíjate que es de mi novia. 4 puntos. Y yo, okay, aquí todo bien. Hola amigo, claro que sí, solamente tengo que asegurarme de que es tuya, ¿va? Luego me puso: pues te estoy diciendo que es mía, camarada. ¿Por qué no me crees? No sé por qué decía camarada, pero bueno, al parecer era su forma de comunicarse conmigo. Y le puse: a ver, no es que no te crea, es que cualquiera puede llegar y decirme que es suya y llevársela. Hasta ahí yo estaba siendo bastante comprensible. La verdad es que he de admitir que me iba poniendo más violento conforme el estafador se iba poniendo más violento. No me limité, me dejé llevar. Aquí se molestó un poco más y me puso: oh, pues tú pregúntame lo que quieras, camarada, es mía. Y aquí ya empecé a jugar un poco más y le puse: ¿es tuya o de tu novia? Me dejé llevar, perdón. Luego me puso: de mi novia, pues. Y luego le puse: ah, ¿verdad? Es broma, jajaja. Ja, ja. Y me puso un signo de interrogación, no entendió mi chiste. Pero bueno, le puse: es para romper el hielo. Bueno, ok, y desde aquí directamente ya empezó a desconectarse. Ya aquí se desconectó el brother, ya se dejó ir. Estaba enojado, estaba molesto, quería su bolsa. Me pone: te voy a romper tu madre mejor, ¿cómo la ves? Y yo, ok. Y le puse: a ver, relájate, que si no, no te la voy a devolver. Yo dije: ¿Quieres ponerte grosero? Yo te me voy a poner peor. Y me pone: a ver si muy chistosito el güey. Después de eso se dio cuenta que, pues no le iba a dar su bolsa. Me puso: ok, perdón, dime. 4 puntos. Y le puse: a ver, primera pregunta. Para saber si es tuya, no juzgo, o de tu novia, aquí lo estaba molestando un poco, necesito que me digas el color del interior de la bolsa. Y aquí me responde: es beige. Yo dije, bueno, puede ser. Así que lo pensé bien y dije, como quiero que esta conversación siga fluyendo, vamos a creerle. Y le creí. Y le puse: ok, déjame revisar que no la he abierto. Y me pone: no la abras, trae las cosas de mi novia, son privadas, ¿ok? 3 puntos. Así que le respondí: la voy a abrir solamente para confirmar, no porque vaya a robarme algo tuyo, no juzgo. Aquí sigue con la broma de no juzgo, no sé por qué en su momento me dio mucha risa, pero bueno, dije, lo voy a seguir haciendo. O de tu novia. Y me puso: metiche. Y le puse: a ver, necesitamos relajarnos y queremos llegar a una solución. Yo, como buen mediador, como buena persona que quiere devolverle algo a alguien, le puse: relájate, hermano, y yo me relajo. Y luego le puse: ¿te parece? Y me respondió: ratero.
Y le puse, ok, entonces adiós. Yo no iba a discutir con nadie que me faltara el respeto. Y ya aquí me dejó de llamar camarada y me empezó a llamar amigo. No, amigo, perdón, es que me desesperé. Y yo, está bien, no te preocupes. Si yo tuviera una bolsa igual de bonita, me pondría igual. Pues sí, tienes razón. Es beige. Como dije, le iba a seguir el chiste para ver hasta dónde podía llegar la conversación y a ver qué pasaba. Y me pone, sí, es la favorita de mi novia, amigo, por eso la molestia. Y luego ya se dio cuenta que le di la razón y me pone, te digo que es mía. ¿Es tuya o de tu novia? A ver, que no tiene nada malo que sea suya, pero pues que me diga la verdad, ¿no? Y aquí me puso, pero no me crees, camarada. A ver, hijo de la... Oh. Pues es que en vez de mi novia, no andes de chistosito ni que yo fuera... gay, creo que me trató de decir. Y le puse, oye, no tiene nada de malo. Y aquí, no sé por qué me preguntó, ¿tú sí eres? Y ya aquí dije, ya, no me importa, no me importa. Él no es quien tiene la razón en esta conversación. Entonces le puse, ¿qué te importa, metiche? Y aquí ya las cosas empezaron a subir un poco de nivel. Me puso, a ver, amigo, ¿me vas a dar la bolsa sí o no? ¿O no sabes quién soy? Y le puse, bueno, sí, a ver, una pregunta más. Me pone, áquela, ni que fuera 100 mexicanos dijeron. ¿Qué? Aquí empecé a creer que también me estaba jugando una broma el supuesto estafador, pero bueno, yo continué con lo que estaba haciendo. Y le puse, bueno, ya déjame preguntarte. Me pone, pues ya tú, órale. Y le puse, mira, en el interior hay un libro, ¿podrías decirme cuál es? Y me respondió, la Biblia, carnal, pues somos creyentes. Me imagino que aquí se fue a la segura, como que no quiso arriesgar tanto y dijo, a ver, ¿qué puede haber? ¿Qué puede haber? Una Biblia, no me importa. Y aquí le puse, uy, me temo que no, amigo. El libro que hay dentro es este. Y luego aquí me puso, se le debe de haber olvidado. Aquí ya fue cuando no me importó y le mandé el libro troll del Rubius. Y le puse, ni modo, papito, para la próxima. Y ya nada más me respondió, pinche ratero pendejo. Y no le mandó otro mensaje, no le mandó más mensajes. Como que se dio cuenta que pues no era ese libro. Se dio cuenta que me di cuenta que era falso. Entonces pues me dejó de hablar y ya. Así que pasamos a la siguiente conversación del siguiente producto. El siguiente producto es la cartera con el llavero de Skibidi Toilet, que yo pensé que era la publicación que menos mensajes iba a recibir, pero la verdad es que me quedé sorprendido. Pero bueno, vamos directo con la conversación. Aquí me habló una señora. Me di cuenta que era una señora porque tenía una imagen religiosa y pues nombre de señora, ¿no? O sea, pues nombre de señora me refiero a... sí, un nombre de señora. Me pone, hola, tres caritas sonriendo. Vi tu publicación de una cartera Gucci. Es mía, se me perdió. Yo dije, ok, puede ser. Hola, claro, pero para saber que es suya necesito hacerle unas cuantas preguntas. Y me pone, ay, ok, sí, dime. Va, primero necesito que me digas si la cartera tiene alguna ilustración religiosa en ella. En un momento van a ver por qué le pregunté esto. La verdad es que tampoco tenía mucha idea de qué podía haber dentro de una cartera como para preguntarle, pero como una señora que de por sí tiene una imagen religiosa en su foto de perfil, aproveché y le pregunté. Me pone, sí, siempre llevo a mis San Juditas yo. La verdad es que no sé cuál sea San Juditas, pero bueno, me dijo. Es muy milagroso, me ha hecho varios favorcitos ya, pero no me acuerdo si lo eché. Y como yo no sabía cuál era, le puse, la imagen es parecida a esta, la reconoce y le envío una foto de Messi. La verdad es que aquí me arriesgué muchísimo. Dije, a ver, vamos a hacer que valga la pena. No pasa nada si el video dura muy poco. Que valga la pena. Y me pone, sí, esa es como la que tengo. Muy milagroso. Lo bueno es que era una señora. Siento que si hubiera sido un señor, hubiera sido un poco más probable que descubriera que pues se trataba de Messi. Le puse, jajaja, va, perfecto. ¿Dónde me la puedes entregar? La señora dijo, yo voy directo a que me entreguen la cartera Skibidi Toilet. Así que le puse, aún me falta una pregunta para estar seguro, señora. Y aquí ya se empezó a enojar un poco y me puso, Ash, a ver, dime, si ya viste que es mía. Y una carita enojada. Creo que es muy de señora poner demasiadas caritas. Le puse, señora, necesito que esté tranquila para confiar en usted. Y me puso, estoy tranquila. Y yo, bueno, está bien, le voy a creer, señora. Después le puse, pues bueno, a ver, ¿estás segura que la cartera es suya? Es que ese llavero me desconcierta un poco. Y le mandé la foto del llavero del Skibidi Toilet. Y le puse, ¿a poco sí le gusta eso, señora? Y me pone, ay, es un personaje que me gustaba mucho de cuando era chica. Ya sé, Y yo dije, nah, es que esta señora no puede ser real. lo que se inventa una señora para quedarse con una cartera falsa. Y le puse, ¿a poco sí? Aquí ya dije, no me voy a dejar llevar, no me voy a dejar caer ante las mentiras de esta señora. Y me puso, se parece a mi primer hijo. ¡Qué mentirosa
la señora. Y le puse, Diosito la va a castigar por mentirosa, señora. Después de eso, directamente me dejó de responder. Ya no mandó más mensajes. Me imagino que o se dio cuenta que me di cuenta que me estaba mintiendo. O no sé, pero me dejó de responder también. Afortunadamente, las conversaciones no han terminado en bloqueos. No tuve que bloquear a nadie. Simplemente me dejaron de hablar. Los estafadores se dieron cuenta que las personas tienen un límite para ir entendiendo y simplemente lo sobrepasaron. Así que pasemos a la última conversación, que es la más extraña, la verdad. Honestamente, para mí es la más extraña. Pero bueno, pasemos a la última conversación. Esta última conversación es sobre el iPhone que publiqué al final. Y recuerden que lo publiqué en un grupo de cosas perdidas de una universidad. Así que yo honestamente pienso que esta sí era una broma de parte del estafador, porque los mensajes que mandaba directamente no parecían reales. Pero bueno, júzguenlo ustedes mismos. Este fue un hombre que se veía bastante, bastante joven, más o menos de unos 20 años, yo le calculo. Y me puso, hola, carita kawaii. Fíjate que el iPhone que encontraste es mío. Y aquí yo dije, nah, tiene que ser broma. O sea, me está jugando una broma. Se dio cuenta que estoy haciendo una broma y me quiere hacer una a mí. Ahí dije, no le creo. Así que le respondí, hola, jaja, ¿a poco sí? Y luego ya le puse, ah, ¿verdad? No, sí. Y me puso una carita muy seria. Le puse, necesito hacerte unas preguntas para entregártelo. Y me puso, QNQ, creo que es una carita triste. A ver, ok, ¿cuál? Y le puse, pues primero necesito que me digas en dónde lo encontraste. Pero ahí me equivoqué, ahí me lo corrigió el autocorrector. Y le puse, ¿en dónde lo dejaste? Perdóname, el autocorrector. ¿Cómo se corrigió eso? Ogwo. Me pone, sí, carita kawaii. Lo dejé en las bancas de un salón 1, se me olvidó ahí, XD. Y yo le puse, ¿te acuerdas de qué salón? La verdad no sé, jaja, XD, es que me cambio mucho de salón, QNQ. Tengo muchas clases, se estresa. Eso claramente es falso, por Dios. Nadie. No conozco a una persona en el mundo que escriba así. Así que yo aquí elijo creer que es falso, pero bueno. Y le puse, jajaja, tres puntos. ¿Por qué te ríes? Yo, wow, wow, wow. He relajado. Y le puse, ya sé, te voy a dar tres opciones. Y me contestas cuál piensas que es. Puede ser el salón D1, el P2 o el D4. Y me puso, el P2 no existe. ¡Te incomoda! No, les digo que esto es falso. ¿Me estás queriendo tender una trampa? ¿Yo? ¿Una trampa? ¿Con un iPhone rojo? Para nada, hermano. Le puse, jaja, no, era para confundirte, jaja. Bueno, el D1 y el D4 sí existen. La verdad es que, no sé, no voy a esa universidad. Simplemente me guié por los salones que hay en mi universidad. Entonces, realmente pueden existir o pueden no existir. Simplemente le seguí el juego. Y me responde, jaja, ¿esto es una broma? Dame mi iPhone. Lo dejé en el... muchos puntos, D. Muchos puntos. Pues donde lo encontraste, amigo, 2.3, carita kawaii. No, hijo, ya no te creo. Qué meme tan rancio. Le puse, jajaja, ja, ja. Y me puso, es el mío ese. No pudo responderme ni una sola pregunta y quiere que le crea que el celular es suyo. Le puse, bueno, pasemos a otra pregunta, que entiendo que no sepas en cuál, pero no mientas, ¿eh? Y me pone, no, carita kawaii. Así que aquí dije, voy a llevarlo al límite. Voy a ver qué está dispuesto a aceptar con tal de decir que es su iPhone. Así que lo que hice fue poner un fondo de pantalla en mi celular, tomarle captura de pantalla y enviárselo para ver si era capaz de admitir que ese fondo era suyo y en consecuencia el celular también. Así que le mandé un fondo furry y le puse, ¿este es tu fondo de pantalla? Sí, jaja, qué incómodo, no me juzgues. Es que les digo que esto tiene que ser mentira. Esto no puede ser verdad. Pues le puse, jajaja, está chistoso, pero ¿quién soy yo para juzgar? Y me puso, bueno, ya dame mi iPhone, lo necesito. ¡Le pega a la pared! Nadie hace eso, nadie escribe eso, por Dios. Y le puse, oye, relájate, jajajaja, ese color de iPhone ni existe, furro. Mi furri amigo, mi furrín. Aquí ya dije, lo voy a molestar, porque claramente me está teniendo una broma, así que se la voy a devolver. Me puso, ¡ey! ¡Dijiste que no juzgabas! Y le puse, jaja, es falso el iPhone, era una prueba de honestidad, yo soy honesto, no es falso. Es mío. Y le puse, no, o sea, es falso, no existe. Saqué la foto de internet. Y la verdad es que yo creí que hasta este punto ya no me iba a mandar más mensajes. Estuvo como 2-3 horas sin responderme, pero volvió. Y me puso, ya dámelo, es mío. Si no me lo das, te voy a escribir en mi Death Note. Nah, eso tiene que ser falso. Esto no puede ser verdad. No, yo creo que alguien... No puede ser verdad. Yo creo que entendió que era para un video, para una estafa o algo así. No sé, creo que se dio cuenta que no era verdad y simplemente decidió jugar una broma conmigo. Y bueno, su último mensaje fue, ya estás advertido. Pero bueno, si te gustó este video y te gustaría ver una segunda parte, por favor déjame en los comentarios. Y dime qué productos te gustaría que pusiera a prueba para poner en grupos de objetos perdidos y ver cuánta gente me habla. En pantalla te están apareciendo videos que YouTube está recomendando directamente para ti, así que te recomiendo checar alguno. Y recuerda que hago directos todos los días por Twitch. Así que nada, me despido. Fin.